Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. El ayuntamiento ultima los preparativos para la que será una de las grandes noches de la ciudad. Las mujeres tomarán los escenarios de la Noche Blanca del Flamenco el próximo sábado. Las escuelas de verano municipales abrirán sus puertas el mes que viene con las mismas plazas que el año pasado, 2.000. En el informativo de hoy conoceremos también a los centros ganadores del concurso de patios escolares. Han recogido sus premios en capitulares. Habrá un gran concierto que acaparará la atención mediática, pero desde el Ayuntamiento de Córdoba hacen hincapié en que la duodécima edición de La Noche Blanca del Flamenco será mucho más que el espectáculo de Rosalía en la Plaza de Toros. Todas son mujeres y acuden por primera vez a esta cita. Es lo que tienen en común las artistas que componen este año el cartel de la Noche Blanca del Flamenco. El Ballet Flamenco de Andalucía estrenará su espectáculo en la Plaza de las Tendillas, en los patios de San Basilio actuarán dos premios nacionales de danza, Lola Pérez y Mercedes de Córdoba, y la Plaza de la Juventud se ha reservado para Remedios Amaya. Aunque eh, el público en general la recuerda como sabéis por su paso por Eurovisión, pero es una cantaora de culto y que además eh, ha sido nominada recientemente a los Grammy por su último disco flamenco. ...que va a cantar en la Plaza de la Juventud y, y creemos que además, eh, bueno, es de, <coughs> de esas artistas que, que después vamos a recordar mucho y que esperamos y creemos que el espectáculo de esa noche va a ser eh, muy importante para, para todos los que estén allí. Junto a la Torre de la Calahorra actuará la Revelación de la Danza, nominada a premios Max Patricia Guerrero, y en la Plaza de San Agustín estarán La Macanita y María Terremoto, dos generaciones del cante jerezano que han creado mucha expectación. Saraima, un fenómeno de las redes sociales, actuará en la Plaza de la Corredera y en otra plaza, la del Potro, se podrá escuchar a Esperanza Fernández. Respecto al concierto de Rosalía, el delegado ha recordado que solo 53 personas de las que hicieron cola en la Plaza de Toros se quedaron sin invitación y que hay otras 4.000 entradas disponibles para ver la retransmisión en directo en las pantallas que se han instalado en el Teatro de la Serquía, lo que ha agradecido el comportamiento ejemplar de los fans. No se ha recogido ninguna incidencia en las casi 9 horas o 10 horas que duró el reparto de invitaciones en la Plaza de Toros. La gente fue muy educada, incluso cuando se acabaron las entradas, donde apenas quedaban 50 personas en la cola, que habían llegado hacía poco rato, porque lo curioso fue eso, que conforme más tarde se llegaba, menos plazo de espera había. Y que evidentemente llegaron a una hora que sabían que era muy complicado y, y, y fueron también bastante amables y educados en ese sentido. El último de los espectáculos comenzará a las cuatro y media de la madrugada y será el que ofrecerá la tremendita en los jardines del Alcázar. El ayuntamiento oferta las mismas plazas que el año pasado para las escuelas de verano, aunque las ha distribuido de manera diferente atendiendo a la demanda. Las más beneficiadas en esta ocasión serán las familias del barrio de Levante que podrán inscribir a más alumnos. Las escuelas de verano municipales volverán a abrir sus puertas... ...durante el mes de julio... ...el Ayuntamiento vuelve a ofertar 2.000 plazas... ...y en el reparto de este año le tocan más al barrio de Levante... ...que en 2018 registró una inscripción masiva... ...por eso este año habrá sitio para 300 alumnos... ...otra de las novedades es que se abrirán dos espacios... ...en El Ligerón y Villarrubia... ...estarán en el Colegio Maimónides y Alzahara... ...y también se ha introducido la figura... ...de los monitores especializados. Es algo que contemplamos en el pliego de este año... ...y que seguro va a mejorar... Eh, sobremanera el cuidado y la atención a, a este colectivo de, de niños y niñas que también participan en los campamentos. En la escuela de verano, disculpa. Habrá horas complementarias para los más pequeños de 9 a 10 de la mañana y de 1 a 2 del mediodía. De manera que de alguna manera podamos facilitar la conciliación familiar de algunas familias que no pueden... Eh, bueno, por motivos laborales, pues tener a estos pequeños, pues, bueno, pues vamos a, vamos a poder atenderlos. Hasta 240 plazas hemos, hemos reservado en este, en este tipo de aula matinal, por así decirlo, eh, con estas características. Y otra novedad muy refrescante es que los mayores de 8 años irán a la piscina al menos una vez a la semana. Tenemos con una actividad complementaria muy adecuada para este tiempo estival y además que es casi para algunos y algunas la única oportunidad y posibilidad de ir a, a la piscina pública y este año pues bueno, pues dentro de la escuela de verano, dentro de, de las posibilidades, todos los niños y niñas a partir de ocho años, al menos una vez a la semana pues, tendrán esa visita a la piscina. Para los que tienen más de nueve años se han organizado talleres de bullying y acoso escolar. El delegado recuerda que el 60% de plazas están reservadas para menores de familias vulnerables, con las que ya trabajan los servicios sociales. El plazo de inscripción acaba este sábado. Las plazas se adjudicarán por sorteo el martes 18 a partir de las 12 del mediodía y dos días después se expondrán las listas. Cambiamos radicalmente de asunto. En el plano político, la relación de Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de la Capital no ha comenzado nada bien. La nueva formación facilitará la investidura como alcalde de José María Bellido el próximo sábado con el voto de abstención de sus dos concejales. Nos han contado que ayer recibieron una llamada del Partido Popular y que en principio tenían previsto reunirse esta tarde, pero finalmente no ha sido así. Y bueno, después de, de reflexionar y, y de hablar, nos ha parecido un planteamiento poco serio y que más allá de un teatrillo y de una foto eh, para justificar eh, lo que no ha habido, ¿no? Que ha sido, bueno, pues una negociación a derecha e izquierda por parte del Partido Popular. No entendíamos el sentido, ¿no? O sea, sentarnos un jueves por la tarde última hora sin haber habido contactos previos, sin que se haya intercambiado absolutamente ninguna información ni ninguna reivindicación por parte de Vox, ni tampoco ningún ofrecimiento por parte del Partido Popular, entendíamos que era una falta de respeto, eh, ya no solo a, a Vox y a sus votantes, ¿no? también a lo que supone el gobierno de una ciudad y a lo que eh, supone un ayuntamiento. ¿Consideran que ha sido una traición del PP a su electorado? Durante toda la campaña electoral, él apeló al voto útil del centro derecha y parece que ha tardado bastante poco en olvidarse de de que ese bloque de centro-derecha incluía a los votantes de Vox y se ha centrado exclusivamente a llegar a un acuerdo de gobierno con, con ciudadanos olvidándose de, de una importante parte de, de la ciudad. Tras escuchar estas declaraciones, los Populares han enviado un comunicado en el que aseguran que su candidato se ha puesto en contacto personalmente con dirigentes de Vox en dos ocasiones, pero que no recibió respuesta formal hasta el pasado martes. Bellido mantiene su voluntad de dialogar hasta el sábado. La otra parte sí afirma que se sentará a hablar, pero a partir del lunes. Nosotros tenemos claro que, que no ha habido mala fe por parte de, del Partido Popular. La situación de José María Bellido no es cómoda. Eh, es ahora mismo el candidato del Partido Popular eh, menos votado de, de la historia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba y será posiblemente también el alcalde con menos apoyo. Entiendo que su prioridad ha sido eh, intentar conseguir 14 votos y que por eso eh, ha mirado solo a su izquierda y solo ha querido hablar con, con ciudadanos. Unos cuadernos didácticos acercarán la memoria histórica y democrática de la Campiña Sur a los alumnos de la comarca. El proyecto está promovido por la Asociación Cultura y Progreso de Aguilar de la Frontera. Con este material didáctico se rinde homenaje a las víctimas que combatieron contra regímenes totalitarios, el franquismo, en el caso de España y en Europa el fascismo y el nazismo. Es, según sus creadores, educación para la paz y en torno a los derechos humanos. Decir que lo más importante de esto es que llegue a su destino. Y el destino es el alumnado de cuarto de la ESO y yo pienso que posiblemente también de primero de bachillerato. y que llegue a los a los institutos de la comarca. Pensamos que el profesorado está de suerte por tener este material en su mano, ya que hay muy poco, muy poco publicado en cuanto a recursos sobre memoria que puedan utilizarse en los centros educativos. El cuadernillo ha sido elaborado por seis historiadores que han sumado sus conocimientos y han contado con asesoramiento didáctico de profesorado. Los contenidos son el resultado de un trabajo de investigación previo. Nos cuenta su coordinador que han intentado que el profesor de historia tenga un acercamiento riguroso y veraz. Por eso han incluido recursos didácticos, fotografías, gráficos y textos periodísticos. Casi sin darnos cuenta y casi de casualidad, pues hemos llevado la presentación de, de pública del cuadernillo a la víspera del Día de la Memoria Histórica y Democrática, que es precisamente mañana, día 14 de, de, de junio, eh, aquí en Andalucía. Es una celebración que se recogió en, en la Ley de Memoria Democrática y que, entre otros objetivos, intenta los temas de memoria histórica y memoria democrática pues lleguen a los, a los colegios. El estudio abarca diferentes etapas de la historia contemporánea como la República, la guerra y la represión. Se extiende a los 11 pueblos que conforman la mancomunidad de la Campiña Sur. La alcaldesa de Córdoba en funciones, Isabel Ambrosio, ha presidido esta mañana la entrega de premios de la octava edición del concurso municipal de patios cordobeses en centros escolares. En la modalidad de educación infantil, el primer premio ha sido para la Escuela Santa Victoria del barrio del Naranjo y en la de educación infantil y primaria se lo ha llevado el centro José de la Torre y el Cerro del mismo barrio. Pues bueno, hemos hecho todo lo posible. Por este año hemos hecho un cambio en la escuela y bueno, de tal manera lo importante es participar y que los niños pues lo han vivido la fiesta de nuestra vamos, nuestra cultura y, y ya está simplemente. Los ganadores han recibido un diploma, un azulejo y un vale canjeable de 100 euros por material escolar para su centro. Los profesores agradecían sobre todo la colaboración de padres y madres. Bueno, pues lo primero es agradecer a los padres, desde el taller de padres, pues ellos son los que le hemos pedido colaboración y luego pues a través de materiales reciclados, pues ellos han construido flores o han hecho en la medida de lo posible todo lo, lo que aporta el patio este año. El Centro para Menores y Fractores Sierra Morena ha logrado el primer puesto en educación secundaria y el Colegio Guillermo Romero Fernández lo ha conseguido en la categoría de educación especial. Por último, el primer premio en la modalidad de educación permanente ha sido para Los Morales. Más cosas, los vecinos del sector sur están acostumbrados a verlas y están encantados con que artistas urbanos cordobeses ilustren con sus obras calles y plazas. El programa Made in Barrio convierte una vez más esta zona de la ciudad en un museo al aire libre. Arte en balcones, pivotes, muros, mobiliario urbano o en el suelo. Seis artistas cordobeses vinculados con el arte urbano tomarán a partir de la semana que viene diferentes puntos de la zona sur de la ciudad para dejar huella. Para nosotros es algo muy interesante esto porque nos permite poner en valor la inteligencia y la creatividad local de nuestros jóvenes. Que también yo valoro personalmente mucho que hay, se hayan acercado a los vecinos del barrio. Hayan preguntado, hayan hablado con ellos, especialmente Almudena, que hizo junto con otros compañeros ese trabajo y hayan sido capaces de, de conocer el alma del, del barrio y plasmarla luego a través de su lenguaje artístico en los distintos espacios. ¿no? La ruta consta de 14 intervenciones a lo largo de un kilómetro y medio y se puede hacer andando en 35 minutos. Quienes tengan curiosidad podrán ver trabajar a tres equipos simultáneos durante una semana o 10 días como máximo. El, claro, lo interesante no es solo ver la pieza final, también ver el proceso de creación. Desde aquí entonces hacemos un llamamiento ya al personal a que a partir del próximo lunes puedan horario de mañana y tarde eh, pasear por aquí por, la, por el barrio y disfrutar de, de la experiencia. Los autores tienen claro que no quieren que sean obras efímeras. Esperemos que no. Es decir, nos estamos esforzando mucho para informar, por ejemplo, mire, vamos a adelantar un poquito, vamos a pintar un kiosco. Entonces, eh, hemos tenido en cuenta eh, la dificultad para pintar en chapa, cómo podemos hacer para que eh, dure más, eh, con pintura plástica no se puede, vamos a pintar suelo, nos estamos informando de, eh, de qué material y cómo ejecutar esa pintura para que dure lo máximo posible. Es decir, estamos teniendo en cuenta hasta el mínimo detalle. La primera intervención se realizará en la escultura de la ballena y la última en el nuevo mirador. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 14 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En la subética hay una pequeña probabilidad de chubascos aislados y ocasionales durante la madrugada que podrían ir acompañados de tormentas y barro. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, rondando una máxima de 27 grados y una mínima de 15. Los vientos soplarán de componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 12 de junio. 2, 26, 31, 35, 47, 48. Número complementario 18, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 23.210. 23210. Es el tiempo ahora de ver la oferta cultural y de ocio que hay en nuestra ciudad estos días. Ahí va la agenda. Hasta aquí las noticias de hoy. No hay tiempo para más. Disfruten de lo que queda de este jueves, que aún hay tiempo. Adiós.